Si alguien tiene algún problema en que su imagen o voz aparezca dentro de la grabación, por favor háganoslo saber por medio del chat para así hacer la corrección correspondiente. Sean nuevamente bienvenidos a la actividad de capacitación prevención de la violencia laboral impartido por la maestra Olga Paulín Chávez. Antes de comenzar, les voy a dar unas recomendaciones y la primera es mantener sus micrófonos apagados para así evitar el ruido de interferencia en la plática de la maestra. La segunda es que si van a encender sus cámaras, por favor revisar su entorno antes de prenderla. Y si tienen alguna duda o pregunta, hacerla por medio del chat. Recuerden que estas grabaciones se suben al canal de YouTube oficial de la Junta. Y por último, les pido favor coloquen su nombre completo e institución de procedencia, esto con el fin de pasar su asistencia. Bueno, sin más, les presento a la maestra Olga Paulín Chávez, quien es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con especialidad en grupos vulnerables. Y es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 16 años de experiencia en el área educativa formal y no formal en México. En el extranjero, en la coordinación, planificación y evaluación de programas y proyectos educativos y sociales. Es consultora independiente y experta en educación, género, violencia, derechos humanos e inmigración. Entre muchas otras cosas más, que la maestra es especialista. Pero sin más, maestra, les cedo los micrófonos y que tengan bonita sesión. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero ofrecerles una disculpa que esta actividad estaba programada para la semana pasada, pero por algunas cuestiones de salud me fue imposible darla. Entonces, en primer lugar, agradecerles muchísimo que pues hayan tenido un poco de paciencia y estén el día de hoy aquí, ¿no? En segundo lugar, agradecerle a la Junta que me haya invitado, que nos haya invitado a hablar un poco sobre este tema de violencia laboral, ¿no? Me voy a permitir compartirles mi pantalla, denme un segundo, nada más para podérselas compartir. Vamos a utilizar también el chat, digo, la intención es que también si ustedes quieren participar puedan levantar la manita que tienen aquí en las reacciones para poder interactuar, ¿no? La idea es que pues lo hagamos de manera compartida porque, a ver, yo les preguntaría en un primer momento, antes de pasar al objetivo general de por qué la Junta está interesada en que ustedes revisen este tema. ¿Por qué creen que es importante hablar de prevención de violencia laboral? Sí, les podemos compartir la presentación también al finalizar, o sea, sí, la Junta se puede quedar con ella y mandárselas por correo, no hay ningún problema. Aquí me estaba preguntando María Ma del Rayo Áviles. Ajá. Alicia Martínez, ok. Entonces, si ustedes, ¿por qué será importante hablar de este tema de la prevención de la violencia laboral? Lo pueden escribir en el chat si quieren, o si alguien quiere intervenir, también puede levantar la mano para que podamos revisar lo que están diciendo. A ver, vamos a dar unos segundos, a ver si alguien se anima. Exacto, fíjense que aquí Marina dice algo muy importante, que además no hay que dejar de mencionarlo ahora que ya estamos en este año donde ya la pandemia, pues si bien ya la Organización Mundial de la Salud declaró que la emergencia sanitaria terminó, aún sabemos que pues tenemos que seguir teniendo cuidado, que sigue habiendo contagios, ¿no?
Pero Marina toca un tema muy importante porque ella hace referencia a la NOM 035, que es de prevención de riesgos psicosociales y factores de estrés laboral, ¿no? Y esta norma es de observancia general para todas las organizaciones o para todos los lugares de trabajo, ya sea público o privado. Si bien la pandemia generó que hubiera un poco un retraso, digámoslo de alguna manera, en las verificaciones o supervisiones que la Secretaría de Trabajo y Fomento, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, perdón, a nivel federal tiene que hacer, ahora ya están reactivando. Entonces, es muy importante. ¿Ustedes creen que el estrés es un factor, no fundamental, pero que es algo que siempre está presente en nuestra vida laboral? Por aquí dicen, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que hablar de prevención de violencia? Pues porque el objetivo de acciones como esta de capacitación es que también nosotros progresivamente podamos lograr, como bien lo dice Guadalupe Monroy, mejorar el desempeño laboral y que haya mejores relaciones interpersonales entre compañeros, ¿no? También Belén dice por qué es importante tener un clima laboral sano, ¿no? Para conocer, documentar y prevenir. Vamos a irnos un poquito a dos temas que sí vamos a hablar de lo que es la violencia laboral, pero a mí me parece que a todos y todas a estas alturas nos queda claro, y si no, de todas maneras, al final lo vamos a revisar, pero no quiero empezar hablando sobre lo que es violencia, ¿no? Porque al final no me quiero enfocar en el problema, sino hablar un poco del abordaje de las posibles soluciones o acciones que tenemos que llevar a cabo para prevenir la violencia laboral, ¿no? Entonces, ¿puedes pasar la siguiente, Fernanda, por favor? ¿Cuál es el objetivo general de estos minutos que vamos a compartir en la charla? Pues brindarle a ustedes algunas herramientas que les puedan permitir, que como personas servidoras públicas, pero bueno, de parte de la Junta de Asistencia, prevenir la violencia laboral, coordinar equipos de trabajo y también manejar situaciones que deriven en conflictos a través de algunas técnicas. A ver, insisto, el enfoque es un poco diferente que yo quiero manejar con ustedes el día de hoy. No quiero enfocarme en un primer momento en la problemática, sino en las acciones que podemos llevar a cabo, ¿no? Miguel por aquí en el chat dice, la violencia laboral, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque es algo que sucede en todos los ámbitos laborales y que a través de la NOM, entre otras herramientas, vamos a revisar, es algo que se trata de erradicar o de terminar. La siguiente, por favor, Fernanda. Aquí vamos a hacernos algunas preguntas que no es que, o sea, que de temas que están relacionados. Yo creo, y además hay varios estudios que lo corroboran, que la prevención de la violencia en el ámbito de trabajo, por ejemplo, está muy ligada al desarrollo del liderazgo, de saber trabajar en equipo, ¿no? Pero también de analizar y de entender que estas relaciones, o sea, la relación de los equipos de trabajo, las interrelaciones, somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, somos seres sociales, somos seres que vivimos en comunidad y que tenemos varios ámbitos en los cuales nos desarrollamos. Evidentemente, todos pertenecemos a una familia. Algunos o algunas de aquí tendremos o tuvimos o en algún momento hemos estado en relaciones de pareja, somos padres y madres, algunos pueden pertenecer a algún club, asociación, algún sitio de culto, de religión, ¿no? Porque además, pues acuérdense que ese es un derecho humano, ¿no? La libertad de culto. Entonces, siempre, ustedes díganme, sí, o sea, la mayoría de las actividades y de las cosas que llevamos a cabo las hacemos en conjunto. Y es muy importante el trabajo, ¿por qué? ¿Cuántas horas al día están ustedes en sus centros de trabajo aproximadamente? Si hiciéramos un,
una encuesta rápida aquí en el chat. ¿Cuántas horas de trabajo? 9, por aquí dice Araceli, entre 8 y 10, 9, 8, 9, ¿no? 9, la mayoría entre 9, 10, ojalá no haya quien tenga 11, 12, ¿verdad? Pero ¿cuántas horas tiene el día? El día tiene apenas 24 horas. Si nosotros estamos hablando, perdón, de que el día tiene 24 horas y se supone que tendríamos que dormir 8, pasamos 8 o 9 en la oficina, o sea, una tercera parte de nuestra vida la pasamos en los sitios de trabajo, ¿no? Y entonces, sí o sí tenemos relaciones sociales con todo nuestro equipo de trabajo. ¿Quién aquí o hay alguien aquí que haga su trabajo solo? O sea, que no tenga ninguna interacción en ningún momento del día con otra persona. ¿O todos tienen relación al menos con una persona? Yo creo que, bueno, estoy esperando ver si me ponen alguna respuesta en el chat, pero yo creo que todos tratamos con muchas personas, ¿no? Y pues es desde nuestro jefe, dependiendo de la naturaleza de la institución en la que estemos, por ejemplo, aquí Guadalupe dice, tenemos relación con otras áreas del hospital, Belén menciona que no, que tratamos con muchas personas, Diana también dice que nos relacionamos con muchas personas. Entonces, esta naturaleza de las relaciones humanas, por principio, ¿no? Puede generar diferencias, ¿no? Por aquí dice Carmen que estamos incluyendo laboralmente a personas con discapacidad intelectual, que son un grupo muy vulnerable. O sea, ¿te refieres, Carmen, a que las están incluyendo como personas trabajadoras? Ah, ok. Sí, o sea, fíjense, no hemos entrado a esta cuestión que tiene que ver también con, pues, la diversidad de los equipos de trabajo, pero que es muy importante desde este momento tomar en cuenta lo que dice Carmen, ¿no? También siempre va a haber cambios y lo vamos a revisar cuando hay cambios en equipos de trabajo o cuando hay alguna situación que nos saca, digámoslo, de nuestra zona de confort o que hace que el panorama o el ambiente cambie, puede generarse violencia y vamos a ver por qué. Pero bueno, en esta parte que yo les decía, ¿por qué vamos a hablar un poco? Vamos a empezar al revés, ¿no? O sea, no vamos a definir de primer momento qué es la violencia, sino vamos a hablar. ¿Por qué es muy importante como prevención de violencia un liderazgo que no sea violento, un liderazgo que pueda ser asertivo, que nos permita a todos y a todas los miembros y a los equipos de trabajo desplegar nuestras habilidades? Porque además eso es muy importante, en la diversidad está la fuerza. Entonces, vamos a hablar primero de estas dos cosas. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es un equipo de trabajo? ¿Por qué es muy importante cuidar el clima laboral al interior de los equipos de trabajo como un mecanismo de prevención de la violencia laboral? Porque si nosotros y nosotras dejamos que estas situaciones que empiezan generando un descontento, un enojo, un malentendido, y las dejamos que crezcan, ¿no? O sea, vamos generando climas que no son propicios y seguramente vamos a caer en algún tema de violencia laboral, porque además la violencia laboral pues no solamente es violento gritar, no solamente es violento levantar la voz en ciertos contextos, ¿no? También ignorar a una persona es violencia. Congelarla y no darle trabajo para que haga es violencia. Ponerla a hacer cosas distintas o favorecer a unas y a otras no, a otras personas no, también es violencia. Entonces, hay muchos elementos que se ponen en juego cuando hablamos de liderazgo
y de la conformación de equipos de trabajo como mecanismos de prevención de la violencia laboral. ¿Por qué creen que estos dos elementos en particular, o a partir de esta combinación que estoy poniendo sobre la mesa, se puede generar violencia laboral? O sea, ¿en qué influye un líder para que se genere violencia laboral? O sea, ¿qué hace un líder que puede generar violencia laboral? Y los equipos de trabajo también, aquí Araceli, por ejemplo, dice, ¿no? Falta de respeto. O sea, si hay parte de, si no ser equitativo, ¿no? Exacto. O sea, si yo no respeto a mis equipos de trabajo, ¿no? Si yo no soy equitativo, si yo no hago una distribución adecuada, ¿no? Tener favoritismos, eso es muy importante. Y por eso pareciera que estos son temas que han estado en el tintero mucho tiempo y que no tendríamos por qué hablar de ellos. Pero fíjense una cosa, ya lo decíamos hace unos minutos, somos seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales. Y desde mi punto de vista, que también eso es algo que olvidé decirlo al inicio, Yo no tengo de este lado la verdad absoluta de mi parte, ¿no? Yo hablo a partir de mi experiencia, de mis conocimientos, de las propias actividades que desempeño. Entonces, la intención, o sea, no es que yo les diga lo que tenemos que hacer, sino que la intención de este espacio es que podamos abordar distintas problemáticas que a lo mejor de manera cotidiana no abordamos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, lo que yo les estaba preguntando, ¿por qué esta combinación? ¿Por qué? ¿Cómo un líder puede generar violencia laboral? Y son a veces situaciones y actitudes que nos parecen normales, ¿no? Porque también es muy importante recordar que como sociedad hemos aprendido a normalizar la violencia, ¿no? Entonces, de pronto hay cosas que ya ni siquiera nos asustan. Que decimos, no, pues es que es normal, ¿no? Que le esté gritando, es normal que le levante la voz, es que algo hizo mal. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes dicen, entre algunas de las actitudes o situaciones que pueden generar los jefes hacia sus equipos de trabajo y que pueden ser origen de violencia laboral es no tener respeto, ¿no? O sea, falta de respeto, no ser equitativo, tener favoritismos, que esto es muy importante porque tendríamos que separar la esfera personal de la esfera laboral, ¿no? Acusar de algo sin comprobar antes también, o sea, esta parte de las dinámicas que de pronto surgen en los equipos de trabajo y si, por ejemplo, yo me llevo muy bien con mi jefa y mi jefa me cree todo lo que yo le digo y yo tengo a alguien que no me es muy agradable o que la quiero perjudicar o que simplemente digo, no, pues a mí no me cae bien y empiezo entonces a dejar que yo digo algo y mi jefa no comprueba antes, sino que cree solo lo que le están diciendo, pues eso genera conflictos, ¿no? Esto que ya lo dice también Miguel, igual que Carla, tener favoritismo, minimizar al personal, eso es muy importante. O sea, cuando nosotros y nosotras, los equipos de trabajo son diversos y hay que entender que no todas las personas hacen las cosas de igual manera. Imagínense si todos hiciéramos lo mismo igual, o sea, lo mismo, perdón, de la misma manera. En la diversidad está nuestra fortaleza. Entonces, si nosotros pensamos que alguien no está haciendo bien las cosas y no somos asertivos y entonces lo minimizamos, sobre todo frente a los demás, pues también estamos haciendo un caldo de cultivo para que exista violencia al interior de nuestros centros de trabajo, ¿no? No ser empáticos también es un factor que puede generar violencia. No conocer el trabajo de los demás y suponer qué hacen los demás, eso es muy importante. Una de las cosas que va a prevenir violencia es, parece que no está relacionado, pero fíjense, mi abuela, bueno, no mi abuela, mi abuela retomaba un dicho de José Martí y decía que hacer es la mejor forma de decir. Y también decía que quien sabe mandar, sabe obedecer.
Si pasamos esto al comentario que está haciendo Guadalupe en el chat, si yo como jefe o jefa no sé a grandes rasgos cuáles son los procesos y qué es lo que hace mi equipo de trabajo, yo no puedo dimensionar el tiempo, la dificultad o no, lo que implica hacer algún tipo de trabajo que yo solicito. Entonces, si yo no conozco bien los procesos al interior de mi organización y de mi área, puede ser que es muy fácil emitir un juicio o decir que las cosas no se están haciendo de determinada manera, y si además quiero que las cosas siempre se hagan como yo creo, ¿no? Decía mi abuela que cada quien tiene su manera de matar moscas, puede ser un elemento que genere violencia. Algo que dice aquí Dulce y que es muy importante: cuando no somos claros con los objetivos en el equipo y no brindamos retroalimentación, vamos generando descontento, ¿saben? Y muchas de las cosas de las que estamos hablando, es muy importante que lo tengan, que lo sepan. A veces no son cosas, y lo dice también la norma 035, no son cosas que vamos a ver a simple vista. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos, bueno, cuando todos veíamos caricaturas, todos y todas, esta imagen de la bola de nieve que va bajando por la ladera de la montaña y se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande? O sea, si nosotros algo que pudimos haber atajado y corregido para que no creciera, lo dejamos, vamos a tener un montón de problemas. Entonces, si no conocemos el trabajo y suponemos solamente lo que hacen, por supuesto que puede ser un factor que puede desencadenar en violencia. Si no somos claros con los objetivos y no estamos haciendo un acompañamiento constante y no brindamos retroalimentación, generamos violencia laboral. Yo le pido un oficio a algún colaborador o colaboradora, ¿no? Yo tengo mi propia manera de redactar y de pensar cómo es que debería de ser la estructura. Y a lo mejor la otra persona sigue los... O sea, el oficio va a contener lo mismo, va a decir lo que tiene que decir, pero a mí me parece que algo no está bien, ¿no? Y corrijo yo. Y no voy y hago retroalimentación, no toco base con mi colaboradora y le digo, mira, para futuras ocasiones, aquí es mejor hacer esto y esto, ¿sí? Ahora, también es muy importante entender que la posición de poder que podemos tener como jefe no necesariamente hace que yo tenga la razón absoluta, ¿no? Creo que también es un tema en el que tenemos que hacer una revisión personal y analizar a fondo si es que no estamos nosotros ahí poniendo otras cosas de nuestro costal personal, de lo que yo traigo de mi casa, de mi familia, en el espacio laboral, ¿no? Si no reconozco el trabajo por igual, que eso es muy importante, no importa que mis colaboradoras y mis colaboradores hagan cosas distintas. Somos un equipo y tan importante es el que tiene que ir a recoger algún insumo, el que tiene que hacer algún mandado, como el que se siente a escribir el oficio. O sea, cada miembro, cada persona que es miembro de un equipo de trabajo tiene una, ¿cómo se dice? Una actividad asignada, ¿no? Entonces, si yo no reconozco el trabajo por igual, ¿no? Porque no hay que confundir entre que, ay, no, pues el señor Rubén, pues qué fácil, ¿no? Porque él solo va a dejar oficios. Yo estoy aquí todo el día haciendo oficios. Bueno, el trabajo y la responsabilidad del señor Rubén, que tiene otras implicaciones, ¿no?, es llevar los oficios. Mi trabajo es hacerlos y hacerlos bien para que puedan salir. Que es esta parte que, por ejemplo, por aquí Rafael también dice, ¿no? Si yo no respeto el trabajo de los demás, pues entonces también voy generando todo este tipo de situaciones que pueden derivar en violencia, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, Guadalupe nos dice, cuando un líder no toma en cuenta las habilidades y destreza de sus colaboradores para el bien común. O sea, insisto, si nosotros tenemos un tipo de liderazgo transformacional, por ejemplo, basado en resultados, tenemos que entender que nuestros equipos son diversos y más bien aprovechar esa fortaleza para esa fortaleza de habilidades y destrezas distintas para trabajar en bien común. Ahora, ya poder, o sea, si hablamos, por ejemplo, de esto que dice Claudia, o sea, hay, ustedes conocen, quiero preguntar si conocen el violentómetro del Politécnico Nacional. El violentómetro es una escala en donde nos dice, va desde lo amarillo hasta lo rojo, todas las actitudes que son violencia hacia otra persona, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de distintos grados en que estos elementos, el mal manejo de estos elementos puede generar violencia al interior de nuestros equipos de trabajo. Desde indiferencia, no reconocer el trabajo, tener favoritismos, o sea, pero va en crecimiento y, por ejemplo, obviamente si amenazamos a nuestro personal con alguna represalia, es violencia laboral, ¿no? Aquí Marta dice, buscar un pretexto para afectar, o sea, quiero entender, Marta, que es un poco como, si no hay, si yo estoy buscando algún pretexto para afectar al grupo, llamar la atención o hablar muy fuerte a un empleado público, si esto debe ser en privado, o sea, siempre se corrige en privado, ¿no? O sea, por favor, no, a lo largo de la humanidad el tema de la exposición y de, pues lo hago enfrente de los demás para que les sirva de escarmiento, ya está clara en la psicología organizacional y en la teoría de la administración que no está bien, ¿no? O sea, eso merma la relación laboral, pero también merma la relación personal. Y sobre todo afecta muchísimo de pronto a la persona que es objeto de este regaño en público, ¿no? Esto que dice por aquí Rafael, o sea, ser líder o ser jefe, manejar un equipo de trabajo y prevenir violencia es complicado porque literalmente Rafael dice, en ocasiones el líder se deja calentar la cabeza en vez de investigar qué pasa. O sea, eso es muy importante. En una historia mínimo, ¿no? Siempre se lo digo a mis equipos de trabajo o cuando hacemos este tipo de introducciones, una historia tiene al menos dos versiones, ¿no? Al menos. Por ahí el otro día alguien me dijo, no, son tres. Porque es lo que tú dices que pasó, es lo que la otra persona dice que pasó y lo que realmente pasó. Entonces yo digo, bueno, esa tercera versión tendría que venir de alguien muy objetivo o solamente de una narración de los hechos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Guadalupe lo decía hace unos minutos. Si yo no tengo información completa o solamente me quedo con una versión de lo que pasó, no puedo. O sea, voy a generar seguramente malestar, conflictos que pueden derivar en situaciones de violencia al interior de la organización. Por aquí Selene dice, cuando no respetan el tiempo después del trabajo. Fíjense que ese es todo un tema. Y ahora que estaba yo revisando la norma y viendo algunas cosas para poder conversar con ustedes esta tarde, México es uno de los países que más horas laborales tiene semanalmente. Estamos por arriba en tiempo. Ojo, no estoy diciendo que sea tiempo efectivo de trabajo. Efectivo me refiero a que sea inversamente proporcional a la productividad. Pero México es un país que trabaja muchísimo y que de pronto creo que haciendo una autocrítica, sí,
No necesariamente es señal de que estemos mejor, ¿eh? Por ejemplo, un dato que revisé de la OCDE es que en promedio, en México trabajamos alrededor de 2.128 horas al año. Trabajamos casi 750 horas o un poco más que en Dinamarca, donde la jornada promedio es de alrededor de 1.3 horas. Mientras, o sea, bueno, hablando de miles, en Dinamarca a nivel anual, la jornada laboral promedio es de 1.363, mientras que el promedio en otros países de la OCDE es de 1.716 y en México estamos en 2.128. A mí me parece que una de las cosas también que previene violencia laboral y que sobre todo también abona a la conciliación de la vida laboral con la vida personal es una buena planificación, ¿no? Y una buena planificación parte de lo que dice Belén en el chat también. Si asignamos responsabilidades, distribuimos el trabajo, pero darle el reconocimiento a quien lo es, ¿no? Porque si yo también permito que mis equipos de trabajo, entre ellos, no se pongan de acuerdo y yo reconozco a alguien de manera indirecta que no haya hecho el trabajo, pues también yo soy un factor que está generando violencia. Si yo le resto liderazgo a un colaborador, minimizo su trabajo, me impongo sin escuchar a los demás, ¿no? Como dice Belén, ¿no? O sea, y aquí Carmen dice, tan fácil como saber escuchar. Pues sí, pero fíjense que lo que nosotros, lo que siempre decimos que es bien fácil y lo lógico, a veces no es tan lógico ni tan fácil en la dinámica diaria en la que se viven en los centros de trabajo. Esto que dice Belén también de no confiar en las competencias del equipo y en consecuencia no dejar que hagan su trabajo adecuadamente. Yo sumaría que no solo no es no confiar, sino querer que las cosas se hagan exactamente como yo pienso que se deben de hacer. No sé si me explico. Hay muchas maneras de hacer las cosas y yo puedo pensar que mi manera es la única y la mejor. No estoy hablando de procesos estandarizados ni de cosas que sí tienen un manual y tienen un inicio y tienen un final, ¿no? Retomo esta parte del ejemplo del oficio que yo les decía porque digo, bueno, al final la importancia del oficio es que esté bien redactado, que no tenga faltas de ortografía, que contenga la información que yo quiero enviarle a la otra persona, pero si yo le puse un quedo atenta a sus comentarios en lugar de agradezco la, ¿cómo se dice? Agradezco la atención que se sirva a dar al presente, ¿no? Y siempre quiero que las cosas se hagan como yo creo que se deben de hacer. Primero, si no le enseño a mi equipo, no soy clara y no lo oriento, pues ellos cómo lo van a saber o cómo lo vamos a saber. Y segundo, si siempre quiero que a fuerza las cosas sean exactamente en estos contextos que yo les digo, en acciones que sí se pueden flexibilizar, pues entonces vamos a generar invariablemente violencia, porque la violencia viene justo generada de cuestiones de falta de comunicación, pero también de situaciones que van generando malestar entre unos y otras. La que sigue, Fernanda, por favor. Porque fíjense muy bien, vamos a leer un poco lo que dice esta diapositiva, pero pensándolo en el contexto justo de prevención de violencia. Si nosotros, el liderazgo que representa, representa esta facultad de mejorar a las personas de un área a través de la guía u orientación de un líder que define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades, ¿sí? La imposición, así de yo soy quien soy y yo no me parezco a nadie, ¿no? Y no confío, como decía Belén hace un momento en el chat, en las competencias del equipo. Fíjense, yo aquí un liderazgo lo que hace es que a partir de mi influencia, mi equipo de trabajo va a mejorar sus aptitudes y capacidades. Y si en principio de cuentas yo no confío en mi equipo
ni en sus aptitudes y capacidades, ¿cómo vamos a llevar a cabo el trabajo de manera adecuada? ¿Sí? También, ojo, tampoco estamos diciendo que del otro lado no se generen situaciones, porque también a veces cuando un equipo de trabajo está bien organizado y también quiere, como bien dice Rafael aquí, obstruir el trabajo de otro líder, también eso se da en las dinámicas al interior de la organización y eso también puede ser considerado como violencia, ¿sí? Si nosotros no tenemos comunicación entre nuestro personal y nosotros para entender cuáles son las necesidades laborales, estamos hablando de laboral, pero fíjense que no es que yo deje mi cuerpo para ir a trabajar, ¿verdad? O sea, yo, Olga Paulín, acudo a mi centro de trabajo, voy a trabajar con lo que tengo. No puedo dejar de ser yo, ¿sí? Y no puedo dejar, o sea, yo tengo necesidades también personales que no vamos a, no estoy diciendo entonces que aquí lo que tiene que privar son las necesidades personales. No. Lo que tiene que privar es una buena planeación, una organización y una excelente integración de un equipo de trabajo para que como equipo de trabajo nos apoyemos y en caso de que alguien necesite algún tipo de permiso, algún tipo de apoyo, lo podamos hacer de trabajo en equipo, porque dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O sea, yo hoy puedo tener una compañera que esté en una situación familiar con algún tema de salud de alguien medio complicado, pero a lo mejor el día de mañana la que va a tener esa situación complicada voy a ser yo. Entonces también esta parte de la comunicación y de cómo trato a los demás y cómo quiero que los demás me traten, o sea, también es muy importante para prevenir la violencia laboral, porque la imposición, ¿no? La cadena de mando impositiva, no estoy diciendo que no tenga que haber jerarquías, ojo, yo creo, y no solo yo, sino la teoría de la organización y de la psicología organizacional dice, una de las principales herramientas para prevenir violencia laboral es una buena organización y una buena planificación, porque así todo mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Y evitamos este tipo de imposiciones. O sea, no es que yo quiera que hagas el trabajo porque a mí, Olga Paulín, hoy me dio la gana, hoy amanecí, como dicen, con el coraje atravesado y entonces digo, perdón, amanecí, que las cosas tengan que ser más bien a partir de mi subjetividad. O sea, eso, una buena planificación, una buena implementación de procesos, reduce muchísimo el margen de violencia al interior de los centros y sobre todo con los equipos de trabajo. Hasta aquí, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden hacer uso del chat para que podamos ir también interactuando. Entonces, ¿cuál es una de las principales herramientas para prevenir violencia? Que nosotros y nosotras como parte de un equipo de trabajo, porque ojo, no hay que tener a nuestro cargo personas necesariamente para tener un liderazgo asertivo o para ser líderes. O sea, ser líder al interior del equipo de trabajo también implica que yo sé cuáles son mis actividades, sé cuáles son mis responsabilidades y las cumplo en tiempo y forma y trabajando en equipo con los demás. Entonces, siempre ejercer este tipo de liderazgo va a representar un área de mejora a través de la orientación que puedo yo darle como líder a mis equipos de trabajo. ¿Quién de todas las personas, de todas las 85 personas, 84 que estamos conectadas aquí, tiene gente a su cargo? Aquí hay gente que tenga gente a su cargo, y si tienen gente a su cargo, ¿cuánta gente tienen a su cargo? 6, 3, 5, 4, 2, 4, 3. Todo mundo tiene al menos, aquí ya Dulce, 22, o sea, ¿no? Vamos
Hay gente que tiene más que otra por el área, por el tipo de institución que son. 20, dice Miriam. Pero ojo, a ver, dice el dicho que no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo, ¿verdad? Y esto que dice Martín también, o sea, yo puedo de las dos maneras, Martín, o sea, directamente tú puedes tener 3 personas a tu cargo, pero esas 3 personas a su vez pueden tener otras 3 personas cada una a su cargo, pero al final quien está arriba pues es responsable de ese equipo de trabajo, ¿no? Y ahora, aquí hay un punto muy importante en el que hay que reflexionar. No tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, o sea, prevenir violencia laboral y hablar de un clima laboral sano, no es, ay, yo les traje hoy rosas a todos mis compañeros y a todos mis amigos, porque a todos mis compañeros de trabajo, porque a todos los quiero mucho y porque todos son súper buena onda y todos somos amigos y nos vemos incluso fuera de la oficina, o sea, a ver, no. Al interior de los centros de trabajo, todos y cada uno de nosotros estamos contratados y tenemos un cargo que responde a funciones y responsabilidades específicas que forman parte de un engranaje de actividades que son planteadas y utilizadas para alcanzar fines organizacionales. ¿Sí me explico? Entonces, no estamos hablando de cuestiones personales y creo que ese es uno de los principales problemas también. El trabajo es el trabajo y en el trabajo no deberían, fíjense cómo lo digo, no deberían, pero sin embargo creo que hay muchas organizaciones que por su conformación o muchos lugares de trabajo en donde la relación laboral, la relación personal que se pueda tener, porque, ya sea porque fuimos amigos en la universidad, porque nos conocemos desde chiquitos, porque es el amigo de mi pareja, es algún conocido de otro amigo. O sea, si nosotros comenzamos a traspolar lo personal a la parte laboral, también seguramente vamos a ser un factor que va a generar violencia laboral al interior de la organización. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? La siguiente, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué es esto que yo les digo? Porque a veces, o aunque no tengamos una historia previa, fíjense, hay un estudio organizacional, una consultoría en Estados Unidos, que ahorita se me olvidó el nombre, pero no sé si es una de estas grandes, Deloitte, KPMG, o sea, alguien que habla sobre la integración de los equipos de trabajo. Pero nosotros, al ser seres sociales, siempre en los equipos de trabajo vamos a tener personas con las que vamos a ser más afines que otras. Es decir, por ejemplo, aquí Martín, que es jefe de 16 personas e indirectamente de 250, ¿te llevas bien, Martín? O sea, digo, ¿son tus amigos estas 250 personas? En principio de cuentas, no tendríamos por qué referirnos como amigos, ¿no? Pero fíjense cómo también nosotros dejamos que los límites se desdibujen. Porque la parte laboral, ¿no? La parte laboral, el trabajo es el trabajo. Y yo tenía un profesor que fue mi jefe hace ya algunos años y él decía, al trabajo no se viene a ser amigos, al trabajo se viene a cumplir con un objetivo institucional. Pero fíjense cómo nuestra cabeza de pronto que solo piensa en blanco y negro, en sí o no, en frío, calor, decimos, ah, bueno, pues entonces si no puedo ser amiga de nadie, entonces me tengo que llevar mal con las personas, ¿no? No, no, no. Estamos hablando del hecho de que somos seres humanos, las afinidades y las no afinidades son algo que va a ocurrir siempre,
pero que nosotros tendríamos que tener muy claro que somos colaboradores, que somos compañeros de trabajo y que el primer objetivo principal es cumplir con las actividades y responsabilidades que tenemos asignadas. O coloquial o literalmente podríamos decir, sacar el trabajo. ¿Se entiende? Ahora, yo les preguntaba al inicio, ¿cuántas horas están ustedes en sus lugares de trabajo? Ay, perdón, que me tengo que echar estas gotas porque se me secan demasiado los ojos, perdón. Con esto de las secuelas del COVID. ¿En qué me quedé? Ah, sí, ¿por qué les pregunté yo esto de las horas de trabajo? Aquí dice alguien, o sea, pasamos mucho tiempo, nuestros compañeros y compañeras de trabajo son personas con las que pasamos a veces, muchísimo más tiempo que con nuestra propia familia. Entonces, por esta cuestión, y si tienes dos trabajos, pues entonces tienes como, ¿no? O sea, dos ambientes distintos en los que puedes revisar esto. Pero si yo no dejo de lado la parte personal y primero entiendo que tengo que cumplir un objetivo organizacional, pero que derivado de todo este tiempo que pasamos juntos, puedo generar una muy buena amistad o una muy buena relación con alguien, eso también es válido y no está prohibido y no es un delito y no está, ¿cómo se dice? No es que no se pueda hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a sentir afinidad o a tener afinidad con alguien y no tenemos un límite, podemos generar lo que ustedes mismos ya decían acá, ¿no? Generamos favoritismos, generamos diferencias en el trato para los equipos de trabajo y eso es un factor que va a incidir en la dinámica de la integración de la organización y del equipo y puede generar malestar en otras personas, ¿sí? Entonces, voy a recapitular esta parte. El objetivo institucional de nuestro trabajo es cumplir con lo que tenemos asignado y con lo que debemos hacer, ¿sí? Pasamos mucho tiempo en nuestros sitios de trabajo. Podemos, de manera normal y sana también, hacernos muy amigos de una persona, pero esas amistades al interior o esas afinidades al interior de los trabajos no tendrían por qué ser un punto de trato diferenciado con otros compañeros que al final lo que van a hacer es generar descontento, malos entendidos y dar paso a que se genere violencia laboral al interior. Porque nosotros, el liderazgo como herramienta para prevenir la violencia, nosotros tenemos la posibilidad de motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr los fines de la organización, poder influir en las personas y que los objetivos de la empresa, organización, se lleven a cabo y que vayan involucrando a más personas siempre en este marco de valores o en la misión, visión que tenga la empresa, ¿no? A veces esto que ustedes están diciendo, Martín y Brenda, o sea, sí es muy importante, y justo, ¿no? Retomo lo que dice Brenda. Hay que tener un trabajo personal para tener inteligencia emocional, suficiente inteligencia emocional, para que las situaciones personales no permeen la parte laboral. Y el ideal alcanzar es este que dice Martín, ¿no? O sea, deberíamos de ser imparciales y objetivos en el manejo de nuestros equipos de trabajo, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Por qué decíamos esto? Porque los equipos de trabajo son conjuntos de personas que tenemos habilidades complementarias. Y este es otro punto de prevención de violencia que a veces ni siquiera se especifica como tal.
generar ambientes que sean, ¿cómo se dice? Tolerantes. Pero fíjense, ¿qué es para ustedes ser tolerante? ¿Qué es tolerar una situación? Porque a veces en el imaginario colectivo, cuando decimos, pues yo la tolero, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos que yo tolero a alguien o que yo tolero una situación? Generalmente la tolerancia se entiende como que, bueno, pues no quiero, pero no me queda de otra, entonces lo acepto. Y la tolerancia, ¿no? Es un valor que más bien lo que dice es que yo tengo la capacidad para reconocer que el otro o la otra es distinta a mí y que tiene habilidades que en este ámbito laboral son complementarias para que podamos realizar una tarea y que alcancemos un fin común, ¿no? Los equipos de trabajo están conformados por gente profesional que tiene habilidades complementarias que permiten alcanzar un objetivo común. Pero si yo misma empiezo a generar diferencias basándome en una cuestión personal, ¿no? De afinidad o no, yo misma dejo de ser imparcial, empiezo a ser permisiva y entonces empiezo a hacer que se puedan generar, es un caldo de cultivo, ¿no? O sea, es algo de donde no necesariamente sé qué va a pasar, pero créanme que algo bueno no necesariamente va a salir de eso, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Y por qué decidí abordar este tema de esta manera? Porque es muy padre y muy fácil, y ustedes pueden agarrar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para Prevenir, Eliminar, Sancionar la Discriminación, y pueden darse cuenta que pues en el papel está puesto, o sea, hablando de igualdad, que también es algo que previene violencia, hombres y mujeres somos iguales, lo dice la Constitución ante la ley. Pero mi pregunta es, ¿lo que necesariamente ya está escrito, no solamente en leyes o en reglamentos, sino hasta en las normas como la que ya hablábamos, se pone en práctica? ¿Realmente se hace? O sea, tenemos la NOM 035, que es una herramienta muy importante para prevenir violencia laboral y estrés, ¿no?, en nuestros colaboradores. Pero ¿la ponemos en marcha? ¿Realmente la practicamos? Cuando tenemos esta situación de relación entre unas y otras, ¿qué ponemos en juego y por qué es complicado despersonalizar? Porque ponemos en juego nuestra propia personalidad, nuestro carácter, cómo manejamos o no el poder, cuáles son los distintos roles que jugamos al interior de la organización y de los equipos de trabajo. También las expectativas que se hacen de nosotros o de nosotras, las otras personas con las que colaboramos. Se pone en juego también los contextos personales, porque a veces es muy fácil para todos y todas, porque yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, juzgar alguna situación o no ser tan empáticos con ciertos contextos personales, ¿no? Y eso también se pone en juego en esta combinación e interacción de equipos de trabajo con el tema de liderazgo, ¿no? O sea, los contextos personales son variados, son diversos y no son estáticos, ¿eh? Eso es muy importante y hay que decirlo. O sea, la situación que una persona tenga el día de hoy no necesariamente es la misma. No voy a decir de aquí a mañana porque a lo mejor tenemos un poco más de estabilidad, pero un contexto personal es único, irrepetible y también tiene que tomarse en cuenta, ¿sí? Ya alguien por acá arriba en el chat decía, es un tema de comunicación. Sí, también es un tema de comunicación. La prevención de la violencia se da a través de una comunicación asertiva, clara, respetuosa, ¿no? Que sea directa. O sea, sí es muy importante ver, mirar el bosque y no solo el árbol, porque si vemos solo el árbol,
nos concentramos en lo que es la violencia. Ah, entonces podríamos aquí estar diciendo que definir la violencia, cuáles son los tipos de violencia, o sea que sí lo vamos a hacer. Pero lo que yo quiero es que quiten la atención del árbol, que estamos, que esta es la violencia, y vean el bosque y veamos cuáles son los factores y los elementos que se ponen en juego o que entran en acción y que pueden generar violencia al interior de las organizaciones. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense que está el chat si lo quieren utilizar. La siguiente, por favor, Fernanda. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante hablar de esto? Y yo no sé si ustedes conozcan a Michel Foucault. Michel Foucault era un psicólogo, filósofo, francés, que habla, entre otras muchas cosas, porque habla de muchas cosas, de el poder. Hay un libro pequeñito que se llama La microfísica del poder, ¿no? Porque también cuando ustedes piensan en la palabra poder, cuando ustedes escuchan poder, ¿qué palabra se les viene a la mente? Si lo pueden empezar a escribir en el chat. O sea, yo puedo decirles, por ejemplo, escucho poder y pienso en fuerza. Pienso en posibilidad para hacer. Pero también puedo pensar en abuso, ¿no? En someter, en control, en ser autoritario. Aquí alguien dice, Martín dice en inteligencia, ejercer fuerza. De manera general, la palabra poder, de mayoritariamente general, tiene una connotación, no sé si decir 100% negativa, pero si yo digo yo tengo el poder, ¿qué estoy diciendo? O sea, si yo digo yo tengo el poder, yo decido, yo ejerzo fuerza, yo ejerzo control. Nos han enseñado socialmente que el poder puede tener una connotación negativa, ¿no? De dominio, de yo mando. Mi abuela decía que quien pone el dinero impone la ley, ¿no? Hablando de las relaciones al interior de la familia, entonces si yo pongo el dinero, pues yo digo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y Michel Foucault, este filósofo que les digo, en este libro de Microfísica del Poder, hace un muy buen análisis sobre la utilización positiva o el poder y la fuerza que tiene el poder si lo utilizamos de manera adecuada, ¿no? O sea, poder con, o sea, yo poder con me refiero a contigo, en comunidad, poder para, o sea, ¿para qué lo voy a utilizar? Y no necesariamente este poder sobre de manipulación, de dominio, de control. La que sigue, por favor. O sea, no, vamos a regresarnos un poquito a la otra, por favor. Ay. Sí, es esta, fíjense. Michel Foucault lo que decía es que existe esta microfísica del poder, que yo lo he pensado y lo traslado al interior de los equipos de trabajo y de todos los grupos que tienen un fin común. Por ejemplo, ahorita estamos en este contexto laboral, hay una microfísica del poder al interior de las organizaciones, porque no es algo necesariamente que sea 100% visible y que venga de arriba hacia abajo, sino que más bien permea todos los ámbitos de manera silenciosa, como lo decía Michel Foucault, y casi imperceptible. O sea, estas dinámicas malas, de una mala situación en las que podemos caer, de al interior de los centros de trabajo, de lo que ya decíamos,
No reconozco, no tengo una planificación, cada quien en el equipo hace lo que quiere, a unos les digo que sí y a otros les digo que no, no respeto los tiempos, las vacaciones, los espacios de descanso, ¿no? Esto que todos y todas tenemos, ¿no? Se ha convertido en una esclavitud. Michel Foucault, ahorita se los escribo, se los voy a escribir aquí para que, y si pueden buscarlo, si pueden, ay, espérenme, si pueden buscarlo en las librerías, Michel Foucault. ¿Por qué digo, por qué les digo? Porque esto también es un instrumento de poder, ¿no? Hace muchos años, cuando no existían teléfonos inteligentes y nosotros teníamos nuestro correo electrónico solamente en la computadora, se terminaba el horario de trabajo y entonces ya, yo ya me fui, ¿no? O sea, mañana regreso, mañana vengo, y fíjense cómo, insisto, y quiero hacer como mucho énfasis, una de las principales herramientas para prevenir violencia laboral es una buena planificación, hablando en el contexto, hablando, perdón, en la esfera de los malos entendidos que se pueden generar. ¿Por qué digo en la esfera? Porque tenemos, en la dimensión más bien, en la dimensión de organización del trabajo, que no tiene que ver con mi personalidad, ni con si yo tengo preferencias o no, si yo no planifico, no organizo el trabajo de manera adecuada, voy a generar malos entendidos, retrasos, una mala gerencia u organización, y por lo tanto voy a derivar en situaciones de violencia, porque me voy a sentir frustrada, porque voy a estar enojada, porque voy a levantar la voz, porque voy a decir que al final nadie nunca me entiende, y mis equipos de trabajo como que les entra por aquí y les sale por acá. Pero en realidad, si yo soy muy autocrítica o autocrítico de mí mismo, también puedo ver qué corresponsabilidad tengo yo ahí, porque no todo es culpa ni responsabilidad de los demás. ¿Por qué decía esto? Porque también hay una dimensión personal que, si no sabemos manejar a través de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces vamos a poner en el otro, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cosas que son mías, que se proyectan en el ámbito laboral y que entonces generan situaciones que devienen en cuestiones de violencia. Entonces, una buena organización y planeación es una parte fundamental para prevenir la violencia. Porque les voy a decir algo, que ustedes no respeten, o si no les respetan los horarios de trabajo, pues también estamos hablando de una posible violencia laboral, porque tenemos un tiempo y un espacio establecidos para llevar a cabo nuestras actividades. Pero por eso ahora el tema de derechos humanos, no sé si ustedes han leído o han escuchado, sobre el derecho a la desconexión. O sea, yo tengo derecho a desconectarme de mi trabajo y de hacer lo que tengo que hacer, pero no tengo que estar al pendiente, ¿no? Y ustedes háganse una pregunta que en algún momento algún jefe me dijo a mí, ¿no? A ver, Olga, eso que vas a mandar hoy domingo a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, ¿es de vida o muerte? O sea, ¿no puede esperar hasta mañana en la mañana a primera hora para que lo puedas resolver? Y fíjense cómo a veces, a lo mejor en instancias públicas es un poco complicado, porque surgen siempre estas cuestiones que le decimos bomberazos, ¿no? O sea, siempre muchas cosas eran para ayer y entonces hay que andar corriendo. Pero si nosotros tenemos una buena planificación, evitamos invadir estos espacios que son personales y que son necesarios para el bienestar del equipo y para prevenir violencia al interior de los centros de trabajo. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí, sí, sí es claro lo que estoy comentando y diciéndoles? Sí, muy claro. Muy bien. La que sigue.
Gracias. Entonces, les decía yo esta, ¿cómo utilizamos el poder? O sea, la invitación para ustedes, como jefes, jefas, como encargados, coordinadores de equipos de trabajo, es pregúntense, ¿cómo utilizo yo el poder y esta jerarquía que tengo en el trabajo, en mi centro de trabajo? ¿Lo utilizo para construir? ¿Lo utilizo para realmente identificar las habilidades, las actitudes, los conocimientos de cada una de las personas que colabora conmigo y sacar el máximo provecho de esas habilidades, actitudes y fortalecerlas y entonces en esa diversidad hacernos más fuertes? O yo digo, pues aquí mando yo y si yo lo digo se hace y si no lo digo no se hace y pues háganle como quieran, ¿no? Porque a mí no me interesa. Y eso también es muy violento porque a mí no me interesa o yo no tomo en cuenta a la otra persona, es violento y genera pues dinámicas que se vician demasiado y que a veces es muy difícil de romper, ¿no? O sea, la violencia laboral no se previene solamente con este tipo de acciones de sensibilización. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir violencia? Haciendo distintas cosas, entendiendo cómo influye lo que yo como jefe o como jefa haga en la dinámica del equipo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? La que sigue, por favor. ¿Por qué les decía yo esto, la anterior? Hay algo en psicología que se llama, no, la anterior. Ajá, esa. Que se llama mecanismos de defensa, ¿no? Los mecanismos de defensa son procesos inconscientes, naturales. Naturales lo digo porque es como un funcionamiento fisiológico del cerebro, pero estamos hablando de cuestiones psicológicas, que hacen que la realidad a la que nos enfrentamos los seres humanos todos los días no sea tan dura y nos caiga así de golpe, porque entonces a lo mejor quién sabe qué pasaría aquí, ¿no? Uno de los mecanismos de defensa que más utilizamos como seres humanos es la transferencia, ¿sí? ¿A qué me refiero con transferencia? Todos y todas aquí venimos pues de una familia, ya sea extensa, nuclear, homoparental, de una mamá soltera, de un padre soltero, o sea, a lo que yo me refiero es que sin que ustedes lo digan, seguramente aquí habemos, como dicen los tamales de chile, de mole, ¿no? De un montón, venimos de distintos contextos. Todos y todas fuimos niños y niñas y tuvimos diversas situaciones en las que tuvimos a lo mejor alguna relación un poco traumática o complicada con alguien que necesariamente tenemos una carga emocional, ¿no? Y por aquí alguien en el chat decía hace rato que era Brenda Sofía, necesitamos un trabajo personal muy importante para contar con esta inteligencia emocional y no hacerle transferencia o no ponerle a otra persona o a otro grupo de personas cosas que vienen, que son de mi propia vida, de mi propia experiencia y que no tienen necesariamente que ver con lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, yo crecí, voy a poner un ejemplo, no es que yo, o sea, yo crecí en un hogar muy autoritario en donde siempre me gritaba mi papá, mi mamá, donde mi voz no era escuchada. Y entonces yo llego a un equipo de trabajo en donde mi jefe o jefa tiene características similares a la de mi papá o mi mamá.
y yo hago esta transferencia, que estamos hablando que es un mecanismo de defensa psicológico, no es consciente, eso es muy importante. O sea, las cosas no son conscientes, no es que la gente lo haga, pero entonces yo, ante esa persona que es autoritaria, que es violenta, que es grosera y que se asemeja mucho a lo que yo viví cuando era una niña, cuando era un niño, entonces yo me retraigo y nunca digo nada y no reclamo, pero me siento completamente frustrado o frustrada, violentada. ¿Sí se entiende esta parte? O sea, no podemos dejar el cuerpo, las sensaciones y las emociones colgada. O sea, yo digo, ah, ya llego a trabajar y ah, bueno, ya, a ver, Olga se queda aquí colgada y ahora es la Olga del trabajo, ¿no? No, o sea, somos las mismas personas siempre. Nuestro cuerpo, que además es nuestra única propiedad ciudadana de todas y de todos, o sea, podemos tener un carro, podemos tener una casa, pero al final eso es una cuestión material que no nos pertenece, porque si viene, vamos a tocar madera, ¿verdad? Toquen madera, o sea, si viene un temblor, si me roban el carro y se lo llevan, pues, pero mi cuerpo, ¿no? Mi ser es lo único, es la única propiedad ciudadana que yo tengo. Entonces, si yo no resuelvo o no, fíjense, resolver las cosas no necesariamente es algo que se da de la noche a la mañana. Para resolver un problema, ¿qué es lo primero que hay que hacer? O sea, ¿qué es lo que yo tendría que hacer en primer lugar para resolver o transformar algo? Lo primero, que sin eso no es muy difícil. ¿Alguien? ¿Nadie? Escuchar, ajá. Analizar y escuchar. Investigar. Comunicar. Pero entonces, si yo escucho y analizo, es porque estoy aceptando que hay un problema, ¿sí? Exacto, lo que dice María del Pilar. Si yo no reconozco que algo está mal, no voy a ser capaz de transformar eso porque ni siquiera lo veo. No necesariamente porque no lo quiera transformar, sino porque no lo estoy viendo, está fuera de mi horizonte, no es algo que, como decimos coloquialmente, traiga en el radar, ¿sí? Entonces, si yo no identifico estas cuestiones y estos problemas y los llevo, los traspolo al ámbito laboral, además imagínense, por ahí los que decían, o sea, tengo 3 personas, tengo 4 personas, tengo 5 personas, tengo 14 personas, tengo 16 directamente, pero 250 más de manera indirecta. O sea, ¿cuántas historias de vida y cuántas realidades hay en un centro de trabajo? Un montón. Porque cada quien tiene o ha tenido distintos escenarios, distintas, ¿cómo se dice? Experiencias. Y lo que tenemos en común es que estamos al interior de un centro de trabajo y somos parte de un equipo que tiene un objetivo y un fin último, ¿no? Y si yo no escucho, no reconozco que hay un problema y no entiendo que a lo mejor yo estoy poniendo cosas de mi bagaje personal, estoy poniendo cosas personales en donde no van, ¿sí? ¿Y por qué decíamos que los malos entendidos y la comunicación también? Y hay un dicho que siempre se dice mucho en los equipos de trabajo, ¿no? No te lo tomes personal. Nada deberíamos de tomarlo personal, ni siquiera cuestiones solamente laborales, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando yo digo esto no es personal en el centro de trabajo? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo esto no es personal? Que en teoría no viene o no obedece a nada que tenga que ver con la persona como individuo, sino al trabajo que se desarrolla. Pero fíjense cómo la prevención de la violencia laboral
Ni siquiera, ni siquiera la prevención de la violencia laboral a veces no pasa por reconocer que es un tema que tiene que venir de un trabajo de equipo, no basta con que yo sepa que no debo violentar a los demás, ¿no? No es lo que digo, sino lo que hago, ¿sí? Y son temas de trabajo, pero volvemos a insistir, y quiero poner un ejemplo a lo mejor que podría ser un poco más claro, ¿no? Todos y todas necesitamos el reconocimiento de los demás. Cuando éramos niños y cuando éramos niñas, porque así también, así lo manifiesta la literatura de psicología, parte de la formación y de el fortalecimiento de nuestra autoestima y de nuestra propia identidad pasa porque me reconozcan como ser humano, reconozcan lo que hago y le den un valor. Y ustedes ya lo decían aquí al inicio. Si yo no le doy el valor al trabajo que hace el equipo, eso mismo en sí es violento, pero puede generar situaciones que incrementen esta violencia, ¿no? Y esto que dice Rafael, que siempre a veces decimos, no es personal, pero hacemos todo lo contrario, porque sí, porque no estamos partiendo de este ejercicio de autorreconocimiento y de ver al otro como otra persona que no está aquí para cumplir con los caprichos o con las necesidades de alguien, sino para llevar a cabo un trabajo que es un trabajo en conjunto. Pero retomando lo que yo les estaba diciendo, o sea, todos necesitamos el reconocimiento, todos y todas, ¿no? La literatura infantil, la psicología infantil y la psicología de los adolescentes dice que parte de nuestro carácter y la seguridad que podemos tener en la vida adulta viene de las situaciones o herramientas que tuvimos cuando fuimos niños y niñas. Ojo también, ¿no? No es que yo esté diciendo que hay pobrecitos y pobrecitas de nosotros, entonces como no lo tuvimos, ya no vamos a poderlo mejorar. No, porque ya cuando nosotros crecemos y nos convertimos en personas adultas y estudiamos y tenemos experiencias o tenemos ya toda una experiencia laboral, cuando digo estudiamos no me refiero solamente a un grado académico, ¿eh? Hay mucha gente que es autodidacta, que ha aprendido de la propia vida y que no por no tener un título universitario no es tan valiosa ni tan inteligente ni con los conocimientos que podemos tener quienes sí lo tenemos. Pero ¿por qué estaba yo diciéndoles esto? Porque si yo no resuelvo estas cosas conmigo misma, yo lo que hago es que traspolo estas cuestiones a los grupos de trabajo. Y entonces imagínense el caldo de cultivo que se hace en un centro de trabajo. Cuando no sabemos poner límites de manera asertiva, cuando no entendemos que los comentarios, cuando son bien intencionados, ¿no? O sea, porque no lo estoy abordando desde lo que dice Rafael, que cuando Rafa dice, a veces decimos que no es personal y hacemos todo lo contrario. O sea, si yo estoy haciendo las cosas con alevosía y ventaja, aprovechándome de la posición que tengo al interior de la organización, y no estoy siendo objetiva, ustedes están siendo agentes que están llevando a cabo violencia laboral, ¿no? Y después entonces también tenemos detractores que nos vamos hacia el otro extremo y dicen, uy, no, pues es que, pues entonces, ¿qué me está diciendo? Que ya no le puedo decir nada, que no le puedo llamar la atención. No estamos diciendo que aquí cada quien hace lo que quiere o en los equipos de trabajo, porque entonces ya no vamos a ser violentos y entonces cada quien va a hacer lo que quiera. No, no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a cómo decimos las cosas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante porque viene en una de las diapositivas. No es lo que se dice, sino cómo se dice. O que es complemento con lo que está comentando Guadalupe Janet Peralta en el chat. Yo digo a veces que no es personal, pero lo que hago y la actitud con la que hago y digo demuestra todo lo contrario, ¿sí? Entonces, hay que revisar también mucho la parte de la congruencia
Y no solo de la congruencia, sino de el lenguaje no corporal o no verbal, ¿sí? O sea, yo puedo cruzarme de brazos, no, no estoy enojada. Y mover el pie y andar de aquí para allá en el sitio de trabajo y decirles, no, pero yo no estoy molesta. Oh, pues ustedes dirían, ay, pues si no está molesta, pues imagínate el día que esté molesta, ¿no? O sea, si yo no acompaño mis palabras con acciones que sean congruentes, pues también mando señales y mando mensajes inequívocos que empiezan a generar descontento, empiezan a generar malos entendidos y entonces puede devenir en una situación de violencia laboral muchísimo más importante y más grave. La que sigue, por favor. Entonces, esta que yo les decía de la transferencia, ¿no? Y también esta que es muy común, que es la proyección. Cuando yo digo, cuando yo critico coloquialmente, cuando yo critico a las personas y no me doy cuenta que lo que estoy diciendo necesariamente son características que yo tengo, ¿no? Este es un mecanismo de defensa de los más utilizados que sirve para defendernos de amenazas externas, pero yo atribuyo la responsabilidad del rasgo, de los sentimientos y de las conductas a la otra persona, ¿no? Es, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? O sea, pues yo así soy y no me parezco a nadie. Y entonces, si les parece que bueno, y si no, también, porque además la jefa soy yo, ¿no? O frases típicas que a veces decimos o nos dicen, ¿no? Es que con ustedes siempre es lo mismo, es que se les da una instrucción y no la cumplen, es que las cosas las tengo que venir a hacer yo, es que no es posible. Entonces, son siempre, la culpa es siempre de alguien más, no mía. Y esto, a esto iba yo. Dicen los psicólogos, dicen los profesionales de la salud mental, que lo que te choca, te checa, ¿no? Porque a veces esto que dice Martín, cuando, o sea, la mejor ofensiva es la defensiva. Entonces yo, si aquí se va a armar la campal y vamos a estar peleando, entonces yo grito primero, yo violento primero, ¿no? Para que a mí no me griten, yo grito primero, ¿no? Entonces, híjole, es un ejercicio constante y de todos los días, y además también como jefes o como líderes de un equipo de trabajo, tenemos que hacer primero un ejercicio como bien autocrítico, ¿no? Aquí Rafael pregunta, y, o sea, tenemos que tener un límite, ¿no? ¿Cómo descubrir o definir cuál es el límite que debemos tolerar como subordinado y como líder? Pues miren, yo creo que una cosa siempre, siempre, siempre súper importante es el respeto, ¿no? Y ahí había un dicho que también me decía mi abuela, que dice que uno tiene que tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Porque con la vara que mides serás medido y un cuartito más, decía mi abuela. O sea, ¿dónde está el límite? El límite está en primero reconocer a la otra persona como un ser humano que tiene su propio contexto, sus propios problemas, ¿no? Y sus herramientas personales para poder o no resolver un problema. Después de eso, yo diría que habría que partir del respeto. ¿Y por qué hace rato yo decía que normalizábamos la violencia? Porque me parece que en el ámbito laboral en México, así como en muchas esferas, está justificado levantar la voz, gritar, humillar a la persona, ¿no? Me contaban una anécdota en alguna empresa en la que trabajé haciendo una consultoría, en donde una de las chicas me decía que ella sentía que el jefe era muy violento y que sus demás compañeros le decían que exageraba. Y yo le dije, a ver, pero dime por qué.
Entonces ella me dijo, pues es que nosotros somos desarrolladoras, ¿no? O sea, era una ingeniera de sistemas. Y el sistema no quedaba y entonces arrojaba muchos errores. Y mi jefe, que además era muy violento y muy machista, un día de los que entregamos un avance del desarrollo y no funcionó, en plena sala de juntas, con todo mundo alrededor, me dijo, te voy a hacer una última advertencia, fulanita de tal, ¿no? Si ese programa, si ese desarrollo que tú hiciste no corre de manera adecuada y manda un error, vas a tener que desfilar en ropa interior desde la entrada de la puerta de la calle hasta mi oficina. Media sala se rió, ¿no? ¿Y a ustedes eso no les parece violento? A veces hacemos chistes y decimos cosas, y como ella me decía, ¿y eso se lo diría a un hombre desarrollador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo hubiera dicho a un ingeniero desarrollador? No, no se lo hubiera dicho, porque ahí está en juego el poder que yo tengo. Que yo tengo y con el que yo ejerzo y hago comentarios, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el límite? Primero, y ojo, no estamos hablando de una cuestión paternalista ni que nada más sea de ida de nosotros como jefes hacia nuestros subordinados o los equipos de trabajo. No. Es una comunicación de dos vías. Es decir, yo como jefa tengo una responsabilidad y tengo, tengo una corresponsabilidad más bien y tengo una responsabilidad con mi equipo de trabajo. Pero mi equipo de trabajo, ¿no? Mi equipo de trabajo también tiene una corresponsabilidad, o sea, es de ida y de vuelta. Y una de las cosas que tiene que mediar siempre es el respeto y entender que yo tengo que tratar a la gente como a mí me gustaría que me trataran. Está muy documentado eso que ustedes decían hace un momento. La defensiva es el mejor ataque. Y entonces yo me pongo en mi papel, grito, soy muy enojona, ¿no? Porque si no, se me suben a las barbas, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿eh? Sí hay quien cree firmemente, por ejemplo, en el ámbito académico, que una como profesora tiene que ser impositiva, tiene que ser un poco autoritaria, ¿no? Porque si no, los muchachos se nos suben a la cabeza. Y puede ser que con adolescentes, pues sí, hay que tener límites claros, pero establecer un límite claro no tiene por qué ser agresivo, ni tiene que ser violento con la otra persona. Entonces, sí, sí, sí creo que de manera cultural, insisto, naturalizamos la violencia, ¿no? O sea, levanto la voz, grito, manoteo, aviento el trabajo. Vuelvo a lo que decía hace rato, para saber mandar hay que saber obedecer, ¿no? O sea, si yo le voy a pedir a alguien que haga algo, es porque yo a lo mejor no soy 100%, o sea, no tengo el 100% del proceso ni soy experto en ese proceso. Pero voy a simplificar mucho las cosas. Si yo voy a pedir que me hagan un oficio, yo sé cómo se hace un oficio y yo en algún momento he hecho un oficio. Entonces, alguien, Dulce por aquí pregunta sobre las estrategias. Pues miren, primero esta parte que justo lo toca la norma, ¿no? La norma 035 habla de la política institucional y habla también de la política de valores. O sea, tenemos que identificar primero en nosotros mismos qué estamos haciendo si nosotros. Más bien, ser autocríticos y pensar y más bien reflexionar si nosotros somos agentes que estamos fomentando la violencia o estamos haciendo cosas para prevenirlas.
Hay un montón de estrategias en distintos niveles, ¿no?, que podemos hacer para prevenir violencia laboral. Primero tenemos que asegurarnos que nuestros colaboradores y colaboradoras conozcan muy bien cuáles son los principios, la misión, la visión, los valores institucionales de nuestra organización, ¿no? De nuestra institución. O sea, eso es lo primero. Si yo no me apropio de algo, es muy difícil que lo pueda yo defender. Entonces, tenemos que garantizar que haya todo este proceso de sensibilización y de reconocimiento de las cuestiones institucionales, ¿no? Luego, tenemos también que tener estrategias muy claras de planificación y de organización, porque además también fíjense que es muy violento hacia los dos lados. Siempre hay alguien en los equipos de trabajo o hay ciertas personas que por sus habilidades personales y sus conocimientos y sus actitudes son muy proactivas, hacen las cosas, lo hacen bien. Entonces, nosotros a veces tendemos a cargarle la mano a esas personas. Ay, pues pídeselo a Laura, al fin que Laura siempre lo hace bien y lo hace rápido. No, no, no se lo pidas a Norma porque, o sea, Norma es un desastre. Norma, entonces también hay que preguntarnos nosotros como jefes y como jefas, ¿qué hemos hecho? No, no tenemos que armar una supercapacitación y dar un diplomado y hacer ahí una especialidad administrativa o no. Yo le enseñé a esa persona cómo se hacen las cosas. No es que yo no tengo tiempo, es que imagínate la carga de trabajo. Ser jefe o ser jefa conlleva tener que darse el tiempo para explicar, para enseñar y sobre todo para dejar en claro cómo es que la organización necesita que hagamos las cosas. Porque no, a veces no es como que yo quiera, ¿no? Es que si a mí me piden un informe trimestral, pues yo tengo que rendir un informe trimestral. Entonces, no es porque yo, Olga, me quiera enterar de en qué nos gastamos el dinero, por decir, por poner un ejemplo, en este trimestre, ¿no? O sea, no, no soy yo, es una actividad institucional. Pero entonces, si yo me siento con mis colaboradores y todos tienen claro qué es lo que tienen que hacer, pues entonces nosotros vamos a poder llevar a buen puerto los objetivos sin tener que requerir a la coerción, al regaño, ¿no? Ahora, hay situaciones y personas que de pronto ameritan que se levante un poco la voz, que se haga, o sea, que se demuestre, ¿no? Pero no tendría por qué ser violenta esta situación. Ahora, esto que yo les decía, estamos demasiado acostumbrados, me parece, a recibir malos tratos, muchísimo. O sea, nos han enseñado socialmente, hemos aprendido que la violencia es una forma de relación. Otra cosa, también otra estrategia muy importante que yo les recomendaría, reconózcanle a sus equipos de trabajo lo que hacen, ¿sí? Porque es muy feo personalmente, o sea, me refiero individualmente, como en la dimensión personal, es complicado que no nos reconozcan lo que estamos haciendo, por mínimo que sea. Y siempre con una crítica constructiva, o sea, oye, mira, me pareció muy bien el informe, cómo lo integraste. La observación que yo te haría, lo que yo te diría es que para la próxima vez, mira, podrías considerar esto y esto, o sea, en aras de enriquecer el trabajo. La que sigue, por favor. No necesariamente de estar generando conflictos, porque la prevención de la violencia laboral nace cuando sabemos identificar los problemas que de raíz generan situaciones violentas al interior de la organización. Puede ser en la dimensión, bueno, en el área, puede ser en el área laboral, puede ser por el resultado que estamos o no teniendo como equipo de trabajo. O sea, no es por una sola causa.
¿Cómo se define un conflicto? Un conflicto se define, como ustedes lo pueden ver en pantalla, como una pelea, una disputa, una discrepancia que se da entre dos o más personas cuando los intereses o las opiniones no se compaginan o al contrario, se contradicen, ¿no? También decía mi abuela que es que esta computadora, perdónenme, ahora ya hasta Siri me anda contestando. ¿Qué estaba yo diciéndoles? Perdón. Ah, los conflictos son origen de violencia laboral porque no nos ponemos de acuerdo, pero también si queremos imponer solamente nuestro punto de vista, entonces vamos generando situaciones que van haciendo que las personas pues se estresen. Ya no Tiene su escuchamos. micrófono apagado, maestra. Ay, ¿en qué momento lo apagué? ¿En qué se quedaron? Perdónenme. Tiene Tendrá mucho solo tiempo unos apagado. segundos. ¿Tenía mucho tiempo apagado? No, no tiene mucho tiempo, unos segunditos No, nada no, más. unos Ah, segundos. ok. Bueno, lo que les decía, fíjense, ¿por qué estamos acostumbrados a recibir malos tratos? Porque normalizamos la violencia. Normalizamos la violencia porque pensamos que violencia solamente implica violencia física y un golpe. Y no necesariamente. Hay distintos tipos de violencia, ¿no? El acoso laboral es un tipo de violencia laboral. La sobrecarga de trabajo injustificada, injustificada, ¿eh? Ojo. Y que no sea equitativa, también forma parte de violencia laboral, ¿sí? Y esto que preguntan aquí en el chat, Jesús, sí, fíjense, es muy importante que nosotros, como jefes, jefas de equipos de trabajo, estudiemos a profundidad o revisemos qué implica violencia al interior de nuestros centros de trabajo, porque si no conocemos qué es violencia, pues no vamos a poder identificar que si hay alguien que está pasando por violencia. Sí, sí hay algunos signos que se pueden identificar, ¿no? Hay un violentómetro del Instituto Politécnico Nacional que también se ajustó a la parte laboral. No la puse en la presentación, pero se los voy a mandar, ¿no? Fíjense, muchas de las cosas que considera, más bien lo que se puede considerar como violencia, y Jesús, el violentómetro es una herramienta que permite detectar y atender prácticas y conductas de violencia laboral que tenemos normalizadas y que pueden pasar desapercibidas al grado que puede atentar contra la integridad y si es muy grave, hasta contra la vida de una persona. El violentómetro está dividido en cuatro niveles, ¿sí? Y cada nivel va desde lo amarillo, que es claro, hasta lo más oscuro, que es como guinda, debido a la gravedad de la acción, ¿no? Entonces, se los quiero leer porque en el primer nivel, y se lo voy a pasar a Fernanda para que se los pueda compartir, o ahorita veo si les puedo poner la imagen en el chat, pero cuando estamos perdón, el eslogan es la violencia laboral también se mide, ¿no? Entonces, en un primer nivel, como digamos lo leve, ¿no? ¿Qué es violento, laboralmente hablando? Que haya inequidad en los espacios laborales, que haya donativos involuntarios, o sea, que yo haga coerción para que las personas den dinero para algo que no necesariamente estén de acuerdo,
que nos refiramos al personal como objeto o propiedad, que haya burlas o sobrenombres, o sea, ponerle un sobrenombre a una persona sin que esta otra persona haya autorizado también está considerado como violencia laboral, ¿no? Asignar tareas inferiores o superiores al perfil ocupacional. Es decir, lo que yo les decía hace rato, congelar a la gente o castigarla dándole un trabajo que yo sé que va a terminar rápido y poniéndola a hacer solo cosas de archivo o algo así, por decir algún ejemplo. O sea, si yo subvaloro, pero también si inferiorizo lo que mi colaborador puede hacer, también es violencia. Culpar o chantajear, citas de trabajo fuera de la oficina, mentir, engañar, difamar, discriminación, discriminar a algún trabajador o trabajadora o colaborador por embarazo, por edad, por alguna situación de discapacidad que decía por acá Carmen, ¿no? O sea, también es violenta la discriminación, es una práctica violenta, por la apariencia física, por las creencias personales u orientación sexual, malos tratos en atención de usuarios, una actitud déspota y prepotente, y ahí ya vamos cambiando de color, ¿no? O sea, ya va desde el amarillo, ¿no? Y vamos pasando. La actitud despótica y prepotente, el abuso de confianza o autoridad, exhibir errores laborales en público, ya lo tenemos en el nivel 2 en rojo, críticas constantes y sin fundamentos, eso es lo que yo les digo, es que ustedes son unos buenos para nada, es que no saben hacer nada, es que siempre es lo mismo, es que las cosas las tengo que hacer yo, ¿sí? Obsequios para favorecer condiciones laborales, el congelamiento, es decir, restringir oportunidades y condiciones laborales, negar derechos laborales, ahí seguimos todavía en el nivel 2, ocultar, falsificar o sustraer información, también es violencia laboral. Ya vamos entre el nivel 2 y el nivel 3, extorsión, corrupción, exhibir contenido sexista o pornográfico al interior del centro de trabajo, exigir uso de faldas y escotes, ¿no? Piropos o comentarios ofensivos, pedir besos y abrazos por ser jefes, manoseos, tocamientos, ahí ya estamos en el nivel 3, gritar, insultar, humillar, propuestas sexuales directas o sutiles, intimidar, robar. El despido injustificado también es una situación que genera violencia laboral. Reñir, jalonear, empujar, ya estamos en el nivel 4. Amenazar de muerte, golpear, atemorizar con objetos o armas o forzar a una relación sexual, ¿no? Todas estas son escalas o son actitudes que en distinta escala pues son factores o es violencia laboral y es lo que yo les decía, ¿no? Y a lo mejor en el grupo, esperaría que no, ¿verdad? Pero a lo mejor en el grupo hay quien dice, uy, pues ni aguantan nada. Uy, pues es que ahora de qué voy a bromear o ahora qué voy a decir. Entonces, creo que un poco esta parte de la prevención de la violencia laboral pasa primero por ponerle nombre a la violencia. La que sigue, Fernanda, por favor, o sea, a poder identificar y entender claramente con los 5 sentidos que violencia se define como el uso intencional de la fuerza física, pero que no solo es la fuerza física, porque fíjense lo que dice aquí después, es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación de algo, puede ser hasta de la vida, pero, o sea, y un mal desarrollo. ¿Sí se entiende? O sea, yo soy violento, violenta, cuando de manera intencional ejerzo esta fuerza, utilizo esta fuerza física o el poder que yo tengo hablando de violencia laboral, en la dimensión de la violencia laboral,
no necesariamente es física, sino es el uso de este poder que yo tengo sobre ese grupo de personas para y que tiene como resultado que haya un daño psicológico, que haya alguna lesión, que pueda llegar a la muerte o un mal desarrollo. Y hablando de temas laborales, pues un clima laboral que no sea propenso para desarrollar nuestras actividades cotidianas. No sé si se entienda aquí. Ahora, cuando hablamos de violencia laboral, ¿no? Estamos hablando de la situación cuando el personal en el centro de trabajo, derivado de este uso intencional de la fuerza o de poder, sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas a las actividades laborales que se desarrollan y que por lo tanto ponen en peligro, ya sea implícita o explícitamente, la seguridad, el bienestar o la salud física. Porque una situación de constante violencia laboral genera lo que la literatura dice como burnout, ¿no? O sea, esto que dice, estoy quemado, o sea, ya estoy cansada, frustrada. A eso me refiero con mal desarrollo, Rafael. O sea, un clima laboral adecuado lo que hace es que yo me pueda desarrollar profesionalmente de una manera adecuada. Es decir, que aprenda de la experiencia, que pueda poner en práctica lo que yo voy a hacer, que pueda poner en práctica, perdón, lo que estoy aprendiendo, mis conocimientos, y un mal desarrollo, pues es que no voy a poder aprovechar esa información, que no voy a poder desarrollar al máximo mis capacidades, que no voy a poder aprender del equipo de trabajo. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. La que sigue, por favor, Fernanda. Entonces, estos tipos de violencia que yo les decía, hablando otra vez, perdón, nada más casi para cerrar, toda acción que sea realizada por cualquier persona, sobre todo de cargos superiores, pero no necesariamente la violencia laboral, se da en jerarquía del nivel superior al nivel inferior. A veces se puede dar entre pares y es toda actividad que pueda también discriminar, humillar, amenazar o intimidar a una o a varias personas en el trabajo, ¿sí? Entonces, y la violencia puede ser violencia física, violencia psicológica, ¿sí? La que sigue, por favor. Siempre tiene que ser con un vínculo laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas para la resolución o para prevenir la violencia al interior de los centros de trabajo? Tener una comunicación asertiva, es decir, ser congruentes y claros con lo que vamos a decir. Dar instrucciones claras, o sea, hay que ser claro. Y al finalizar de haber dado una instrucción, tenemos que validar con nuestros equipos de trabajo y con la gente, ¿no? Que haya quedado claro. Tener esta escucha activa. O sea, la escucha activa es poner mis cinco sentidos en lo que la otra persona me está diciendo. Y en no considerar que como yo soy la figura de autoridad y la jefa o el jefe, yo soy la persona que tiene la razón y los demás no. Sobre todo porque quienes trabajamos, bueno, en el caso del servicio público, pues no es que mis subordinados sean mis empleados, porque yo no soy la dueña, no es una empresa privada, somos colaboradores que tenemos responsabilidades en distintos niveles y que tenemos una corresponsabilidad, ¿sí? Tenemos que ser empáticos, tenemos que revisar esta cuestión del poder y de cómo lo manejamos, y si no lo sabemos manejar, pues entonces buscar las herramientas personales para mejorar y poder contribuir a la construcción de un clima laboral libre de violencia, ¿sí? Trabajar en equipo reconociendo la diversidad de todas las personas que son integrantes de ese equipo de trabajo. También se vale tener tiempos fuera, o sea, en el sentido de, no, o sea, si yo en este momento estoy muy enojada por alguna situación que sucedió, no reaccionar de manera reactiva en el momento, sino decir, a ver,
respiro 20 veces, cuento hasta 10, me salgo a caminar. Cada uno y cada una de nosotras sabemos qué es lo que nos puede tranquilizar en situaciones estresantes, ¿no? Mi recomendación es que no sea un cigarro, ¿verdad? Porque luego mucha gente que se estresa fuma y pues ahí eso ya es una cuestión personal, pero que también trae otras consecuencias. Y aprender a poner límites, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, no es una sola, como ustedes pueden ver aquí. La prevención de la violencia laboral no es una receta, porque además nuestras organizaciones y nuestras instituciones son completamente diferentes, porque todos somos diferentes. Entonces, los equipos de trabajo no son iguales nunca uno de otro. Y nosotros a lo largo de nuestra vida laboral hemos pertenecido a distintos equipos de trabajo. Y aunque esencialmente nosotros somos las mismas personas y ponemos eso al servicio del grupo con el que estamos, del trabajo, las interacciones que se dan son distintas. Y por eso es que no necesariamente hay una receta para prevenir violencia laboral, pero también hay que ponernos a revisar y saber cuáles son las responsabilidades que tenemos y cómo también podemos violentar y faltar a la ley si generamos violencia laboral al interior de nuestros equipos de trabajo. Eso es muy importante, ¿no? Esto que pregunta Fabiola, la norma 035, que indirectamente habla del clima laboral, ¿no? Dice que se tiene que medir una vez al año. Lo ideal es que anualmente ustedes puedan revisar, aplicar algún instrumento o revisar con la metodología que ustedes definan el clima laboral, ¿no? La norma 035 brinda algunas herramientas y además, digo, pues pueden aprovechar que es de observancia general y que todos estamos obligados, tanto en lo público como en lo privado, a cumplirla para poder revisarlo, ¿no? Para poder decir, medir, hay que medir. Y recuerden que siempre toda situación es perfectible, evaluable y siempre, como seres humanos dotados de razón que somos, podemos mejorar las situaciones propias y las de nuestros equipos de trabajo. Y prevenir, y no solo prevenir, sino erradicar violencia laboral, ¿sí? Entonces, estas son apenas algunas de las herramientas que desde este lado podemos poner sobre la mesa, que son elementos para la prevención de la violencia laboral. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Porque ya nos comimos el tiempo, ¿eh? Nosotros nos emocionamos muchísimo y vean, parecía que 2 horas eran muchísimo, pero la invitación está abierta, o sea, la invitación está abierta. Nadie mejor que ustedes conoce el interior de sus instituciones y sus organizaciones. Nadie mejor que ustedes sabe, ahora sí, como decía mi abuelita también, de qué pie cojean, ¿no? O sea, cuáles son. Hay que hacer una herramienta también, una estrategia muy buena, es hacer un FODA, ¿no? O sea, un análisis que nos arroje las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, hablando en términos de violencia y de las relaciones interpersonales. O sea, hacer el ejercicio de un diagnóstico puede ser un buen comienzo, ¿no? Hay algunas otras organizaciones, por ejemplo, que han optado por, sobre todo a nivel de las asociaciones civiles o en materia de derechos humanos, a poner, no le llaman buzón de quejas, ¿no? O sea, es como un buzón de situaciones a mejorar. Y para que no detecten quién escribe, pues cada quien escribe en computadora todo lo que autocríticamente le quiere decir a la organización, lo imprime, lo dobla y lo pone ahí. Porque si no, también nos ha tocado en revisiones o consultorías que nos dicen, pues es que mi jefe sabe que fui yo porque conoce mi letra. Entonces, ustedes pueden pensar un montón de herramientas y cosas que hay para prevenir violencia, pero me parece que lo principal
es hacer este ejercicio autocrítico de si yo soy agente que previene o que fomenta la violencia, y si es de una u otra, ¿por qué lo hago? ¿Cómo puedo transformar en caso de que yo no esté observando la violencia al interior? Y pues mejorar en estos sentidos, ¿no? Pues muy bien, entonces, pues creo que por mi parte, Fernanda, en este momento sería todo. Muchas gracias, maestra, por las herramientas que nos dio durante la clase. Por el medio del chat les estoy dejando información. Para nosotros es muy importante saber su opinión para seguir mejorando el servicio de capacitación. Y por último, voy a compartir la pantalla. Para hacer entrega del reconocimiento a la maestra. A la maestra Olga Paulín Chávez por impartir la actividad de capacitación prevención de la violencia laboral impartido el 14 de agosto. Firma la directora de programas asistenciales, la licenciada Arred Ruth Mendoza. Maestra, muchas gracias por sus conocimientos y muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí en la sala. Les pido de favor coloquen su nombre completo e institución de procedencia para poder así registrar su asistencia. Y bueno, con esto damos concluida la sesión. Que tengan bonita tarde todos y todas. Hasta luego.